Wikipedia hace varios se centra en un lenguaje conceptual donde, pues, lógicamente, prima más qué nos quiere contar antes que cómo nos lo cuenta, ¿no? Ella, bueno, va a alternar lo que sería la obra de arte tradicional con elementos escultóricos. Es decir, estaría a caballo entre el cuadro tradicional y lo que es la escultura. ¿Por qué? Va a jugar con volúmenes y sombras, ¿de acuerdo? Todas sus obras no son planas, o sea, son, están en relieve, tienen colas, etcétera, etcétera, ¿no? Ella va a utilizar un lenguaje, ya te digo, conceptual, pero apoyado sobre una base plástica muy importante, porque cada una de sus obras lleva un trabajo impro, absolutamente de trabajo manual, de desarrollo mental y demás, ¿no? Va a jugar con tres elementos. Por un lado tendríamos el lápiz, por otro lado tendríamos las palabras y el ser humano, que no está representado, pero sí sugerido. El nexo de unión entre cada una de las piezas, el lápiz. Si te fijas, el lápiz es la base creativa de cualquier artista. Es decir, un poeta necesita un lápiz, un escultor necesita un lápiz, un arquitecto necesita un lápiz. Y Beatriz Díaz Ceballos lo utiliza como un método o como un sistema por el cual el artista transmite sus ideas. ¿De acuerdo? Sería, pues eso, una herramienta para el artista. Entonces, a partir de esto, a partir de estas ideas, ella va a desarrollar este lenguaje que estamos viendo, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta, muy importante, sería, pues, sobre todo, lo que te decía, ¿no? El lenguaje que está utilizando. Entonces, ella va a jugar con los positivos y los negativos. Va a hacer una dualidad de conceptos en la mayor parte de sus piezas, ¿de acuerdo? Y otro elemento también a tener en cuenta sería cómo se divierte a la hora de hacer una obra. O sea, nosotros cuando vemos una obra de arte nos damos cuenta si el artista ha disfrutado o no. No tiene por qué disfrutar en todos los casos. Esta es una obra muy fresca, muy divertida, y se nota que el artista, pues, lógicamente, ha puesto su interés, ¿no?, en hacerla. Tenemos Hipnosis. Hipnosis, esta es una pieza que nosotros la hemos utilizado como imagen de la exposición. La pena es que, lógicamente, cuando tú haces la fotografía, la obra sale absolutamente plana. Nos vamos a dar cuenta después cómo, si hacemos un barrido visual por alrededor de la obra, vamos a ver cómo tiene relieve, cómo tiene volumen, cómo va a jugar con los espacios estos de los que hablábamos, las sombras y demás, ¿no? A partir del lápiz, del punto central, surge un desarrollo realizado con letras, pues, que nos va a dar la sensación como si fuese una espiral, como si nos estuviesen hipnotizando. Otro elemento a tener en cuenta dentro de la obra de Beatriz es que ella nos da una clave para interpretar cada una de sus obras. A la izquierda, abajo, va a aparecer casi siempre el título de la pieza. Con lo cual, eso nos va a dar, pues eso, una clave para poder desarrollar este lenguaje, ¿no? O poder asimilarlo mejor de cara al espectador. No obstante, estamos hablando de un lenguaje conceptual, pero a la vez sencillo de entender. O sea, no nos tenemos que remitir a grandes filósofos del arte para poder comprender estas piezas. Luego, por ejemplo, vamos a ver un blanco sobre blanco, inspirado, por ejemplo, en Malevich, que Beatriz desarrolla de un modo absolutamente sorprendente, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría jugando con la dualidad de conceptos, lo que decíamos antes, ¿verdad? Sería el positivo en el lado externo, el negativo en el lado interno, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos comunicar, decir, difundir, y por otro lado tenemos enmudecer, excluir, impedir, ¿de acuerdo? Que serían los negativos. Uno en plano, con las letras en negro, otro en relieve, con las letras recortadas en este soporte, ¿de acuerdo? En este caso lo convierte en una diana, los lápices harían las letras de los dardos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya te digo que son todo elementos muy sencillos de entender, pero con una carga importante en cuanto a significados, ¿no? Simplemente darnos una vuelta por la exposición y vamos a ir viendo los diferentes matices que ella va a utilizar, ¿no? Desde la cascada hasta tejer una idea, pasando por el lenguaje de los abanicos y demás, ¿no? Ahora, si quieres, nos damos un barrido un poco con la cámara y así vais a ver el resto de la exposición. Lápiz, que sería la fotografía, va a realizar diferentes, pues eso, como si estuviese tejiendo. Entonces, cada una de las letras está pegada individualmente, entonces lleva un trabajo impro, ¿de acuerdo? Ahí se hace un zoom, vas a ver que... Que sería un díptico. Vuelve a jugar otra vez con el positivo y el negativo. Por un lado tenemos a la izquierda
pensar, observar, idear, expresar, crear, comunicar, que sería el positivo. A la derecha tenemos dudar, esconder, callar, impedir, negar, silenciar, que sería el negativo. Aquí el lápiz está haciendo las veces de una especie de aguja, digamos, que estaría cosiendo, de ahí el título, rectales, estaría cosiendo las diferentes letras a ese soporte que es un papel. En este caso el papel es transparente, precisamente para dar esa idea de volumen, de tridimensionalidad que despierta cada una de sus piezas, ¿no? Y si nos fijamos, hay ciertas letras, tanto en un lado como en otro, que nos van a dar el contrario de esos elementos, ¿no? Por un lado tenemos en el lado derecho la E, la R, la R, la A y la R, que sería errar. Si juntamos las letras sería errar, que sería el negativo de ese positivo. Y por el otro lado, a la derecha, tenemos la D, la E, la C, la I y la R, que sería decir, que es el positivo del negativo. ¿De acuerdo? Jugando un poco con esas ideas. Entonces, a partir de estos papeles rasgados, que haría las veces de, pues, por ejemplo, un libro que se ha destruido, ¿no? Pues consigue eso, sin color ninguno, transmitir un mensaje, ¿no? Simplemente a partir del collage. Luego esta es curiosa, por ejemplo, el lenguaje de los abanicos. Si te acuerdas, pues por ejemplo, antes sí que había un lenguaje propio que utilizaban las mujeres como elemento de seducción y demás, ¿no? Bueno, pues aquí ha utilizado esa misma idea y ha creado ese abanico a partir de letras, ¿no? Luego estaría esta pieza, que esta es muy atractiva también. Porque si te fijas, si nos ponemos justo delante donde estás tú, es como si hubiésemos cogido dos paquetes de folios escritos, los hubiésemos elevado y los hubiésemos dejado caer. Al caer, ¡pum!, habrían reventado las letras que han salido, pues cada una por un lado, ¿no? Entonces está jugando también con la perspectiva, jugar con, pues eso, con las letras, lógicamente suyas, ¿no? Y demás. Pero sobre todo es eso, jugar con la perspectiva, engañar al ojo del espectador y demás. Y luego estas dos piezas, que son muy, muy atractivas, yo creo que son las mejores de la exposición. Si te fijas, por ejemplo, a la izquierda, voy a utilizar el mismo elemento, que sería este paquete de folios escritos, y ha colocado un elemento nuevo, que sería un ojo de una cerradura. El ojo de una cerradura. El ojo de la cerradura por el que se escapan o entran las letras. Yo creo que en este caso sería que se escapan. Entonces, la cerradura está colocada a la altura de los ojos del espectador, si nos damos cuenta. Con lo cual, al espectador le dan ganas de acercarse y mirar por la cerradura a ver qué hay detrás, ¿de acuerdo? Entonces, así el espectador se convierte en un voyeur, se convierte en un mirón, ¿de acuerdo? Interactúa mucho con eso, con la persona que está viendo la obra, ¿no? En el caso de la derecha, por ejemplo, si te fijas, vuelve a jugar con la dualidad de conceptos. ¿Por qué? El trapo está limpiando, ¿de acuerdo? Tú a la hora de limpiar, a la hora de borrar algo, lo que haces es destruir. Pero en este caso, al limpiar, al borrar ese negro, estás creando, porque estás dejando que salga a la luz ese texto que hay detrás, ¿no? Que realmente pues, no tiene ningún significado a priori, o sea, no es necesario leerlo, pues, simplemente con la idea nos tenemos que quedar. Esto entroncaría un poco pues, con la idea esta de los escultores, que decían, no, yo no esculpo la escultura, sino simplemente quito lo que sobra, ¿no? Entonces sería un poco esa idea. Por eso digo que ella podría estar a caballo entre lo que sería la escultura y la pintura, más escultórica que pintora. Más escultórica. En un lado tenemos las sombras, en un lado sería la sombra que proyecta el lápiz, que nosotros realmente no vemos, que realmente pues, las letras, y a la derecha tenemos el lápiz partido, que si viésemos un lápiz partido, la sombra que proyectaría sería eso, lo que tiene en el interior que nosotros no vemos, pero que está ahí latente, ¿no? Va a salir en algún momento.